Muchas gracias. De nada, de nada. Ya, entonces vamos a comenzar. Buenos días a todos, profesora, compañera. Somos el grupo conformado por Paula Mancilla y quien le habla, Benjamín Laza, y vamos a hablarles sobre la distribución del tiempo de respuesta en MM1. Si me escucho mal, por favor, dígame que estoy ahora hablando por el micrófono del PC. No sé por qué van a caer a mí. Escucha bien, Benjamín. Pues acá. Entonces, primero que nada, vamos a recordar algunas cosas de que hace tiempo no tenemos. Así que vamos a decir que R es la variable aleatoria que representa el tiempo de respuesta. S es la que representa el tiempo de servicio. Q, el tiempo de espera en la cola. Lambda es la velocidad de llegada. 1 sobre lambda, el tiempo entre llegadas. Mu, la velocidad de servicio. Y 1 sobre mu, el tiempo entre servicio. ¿Ya? Bueno, para un sistema de MM1, podemos calcular dos cosas, dos distribuciones, la de R y la de Q. Y la distribución de Q o la distribución en general se calcula como tenemos que llegar a la probabilidad de que R sea menor o igual a T. Eso es como lo principal. Entonces, para lograr eso, en el caso de Q, tenemos dos casos. La discreta, o sea, cuando Q vale 0, cuando no hay nadie en la cola, que se calcula simplemente como 1 menos lambda sobre mu, ¿ya? Y la continua. La continua es desde que vale 0 hasta t. O sea, sin tocar el 0 hasta el menor o igual a t. O sea, para lograr el completo. Entonces aquí hay que asumir un par de cosas. Que primero que nada, tenemos que tener n trabajo en el sistema. Tenemos que asumir eso. Y que q se va a representar como s1 más s2 hasta sn. Con variables que son aleatorias e independientes distribuidas idénticamente. Idénticamente distribuidas. Asumiendo eso, vamos a tener que que Q va a estar, va a seguir una distribución gamma con n, u, que es como la densidad se ve aquí bajito, que es F. Esa es la densidad que sí. ¿Te puedo interrumpir, Benjamín? Uh-huh. ¿Puedes explicar por qué Q se puede escribir como esa suma de tiempos de servicio? Tendría que releer esto. Se puede indicar porque podemos asumir que R es igual a S menos Q. La verdad no sé por qué. Sí, esa Q es el tiempo de espera. Y si tú supusiste, ¿sí?, que había N trabajo en el sistema, para que el trabajo que llegue pueda ser servido, tienen que servirse previamente los n trabajos que estaban en el sistema. Ya. Por eso es S1 más S2 hasta SN, los tiempos de servicio de los trabajos que ya estaban en el sistema. ¿Se entiende? Yo pensaba que también tenía que estar remetido ahí, en esa fórmula. No. Sí, por eso me resulta un poquito raro que sea S1 más S2. Sin los tiempos de servicio de los trabajos que ya estaban en el sistema. Viene llegando un nuevo trabajo, ¿cuánto tiene que esperar? Que sea, como es un sistema con un solo servidor, que sean servidos todos los trabajos previos. Sí. Uh-huh. Ya. Muchas gracias. Sí, ya. Tenía una duda, pensaba que tenía que estar R. Yo pensaba que era R1 más R2. Bueno, entonces por eso es S1 más S2 más S3. Y eso va a seguir una distribución gamma con N como mu, la densidad. Y la densidad es la siguiente, que es mu por E elevado a menos UT. Elevado a toda esa cosa parafernalia, que es como una función que sigue la distribución gamma. Con t mayor o igual a 0 y n mayor o igual a 1. Entonces tenemos lo siguiente ahí abajito, que es como básicamente reemplazando, y al final, si reemplazamos esto, hola, la siguiente, por favor. Reemplazando, nos queda así. Una sumatoria con el valor anterior obtenido, que era la integral de la distribución gamma. Y la siguiente es p de n igual a n. Se ve reflejado aquí abajito, que es el 1 menos lambda mu. Eso. Todo eso con respecto de x. Entonces, al lado tenemos la distribución gamma con la integral. Y el p de n igual a n. Está ahí. Entonces tenemos la sumatoria de la integral de la distribución gamma por el pdn igual a n sobre dx.
Luego lo que se hace es intercambiar la integral con la sumatoria. ¿Ya? Se intercambia la integral y la sumatoria. Después se resuelve todo y te queda la probabilidad para que cero, para que Q sea menor a cero, mayor a cero, perdón, y menor o igual que T. Es la siguiente. Vale. Entonces, para sacar la distribución de Q, tenemos que, como dije, que era que Q sea mayor, menor o igual que T. Entonces Q tenía que tener la parte discreta más la parte continua. Con eso, si sumamos ambas, vamos a tener que Q tenga ese rango completo. Entonces se suma directamente y se logra tener la distribución de Q. Esa de ahí. Bueno, y para calcular la distribución de R, o sea, de tiempo de respuesta, es análogo a lo que acaba de hacer Benjamín. Si consideramos que hay N trabajos en el sistema, al momento que llega uno nuevo se puede representar como que el tiempo de respuesta es igual a las N sumatorias del tiempo de servicio, incluyendo hasta N más 1, que sería el nuevo trabajo que acaba de llegar a la cola. Luego de eso, esto se puede considerar como una distribución, se hace una distribución, esto sigue una distribución gamma de mu, n más 1, lo que llegamos a esto que está aquí, para t mayor o igual que 0. Entonces, esta distribución se puede llegar a la probabilidad de menor o igual que t con n igual a n. Se puede considerar como esta integral de 0 hasta t de la distribución gamma por dt. Así, la probabilidad de que r sea menor o igual que t se puede representar como esta sumatoria. Esta sumatoria se puede obtener la siguiente expresión que está aquí, y p de n es igual a n, es igual a esto que está aquí, que es 1 menos lambda partido mu por lambda mu elevado a n. Así se intercambia la integral porque converge. Y da la siguiente expresión, que está aquí. Esa se resuelve quedando así. Y esta parte que está aquí entre paréntesis, se puede expresar como es igual a lambda por t. Entonces se multiplica aquí porque tiene, o sea, Euler es igual a lambda por t. Esta que está entre paréntesis se multiplica y al final queda mu por e elevado a menos mu menos lambda por t. Finalmente se resuelve la última integral, quedando que la distribución de r es igual a de r con r menor o igual que t es igual a 1 menos Euler elevado a menos mu menos lambda por t. Esa sería la distribución del tiempo de respuesta. ¿Y qué es eso como distribución, Paula? Sería una distribución conocida. Sí, distribución Euler, distribución de Euler. ¿No? El exponencial de parámetro mu menos lambda. Bueno, aquí les tenemos un ejercicio que plantea lo siguiente. Los alumnos llegan al alumno mático del campus Miraflores siguiendo un proceso de Poisson con un tiempo promedio de llegada de 12 minutos. La duración de las consultas se distribuye exponencialmente con un tiempo promedio de 4 minutos. De este ejercicio tenemos los siguientes datos entonces. Nos dice que el tiempo promedio entre llegada es de 12 minutos, es decir, 1 entre lambda sería de 12 minutos,
y uno entre mu, que sería el tiempo de la velocidad del servicio, es de 4 minutos. Para esto tenemos el siguiente problema, donde se pide calcular la probabilidad de que un alumno que llegue que llega tenga que esperar. Para resolver este ejercicio, te está pidiendo cuál es la probabilidad de que un alumno llegue y tenga que quedar esperando en la fila antes de ser atendido. Para ello, se puede calcular, porque sabemos que la probabilidad de que un alumno llegue y no tenga que esperar cuando n es igual a 0 es de 1 menos lambda partido mu. Es decir, que no haya nadie en el sistema, que llegue y pase. Esa es la probabilidad. Entonces la probabilidad para que el alumno llegue y tenga que esperar es de 1 menos esta probabilidad. Eso es igual a esto, que es 1 menos 1, que es 0. Menos por menos da más, es de lambda partido mu. Y lambda partido mu lo sabemos. Simplemente se reemplaza y quedan un 33,3% de probabilidad. Es decir, que un alumno tiene un 33%, un 33,3% de probabilidad de tener que esperar cuando llegue a la cola. Este es el siguiente problema, que pregunta cuál es el largo promedio de la cola cuando éste existe. Benjamín, no sé si tú lo quieres resolver. Sí, no tengo problema. Entonces, aquí tenemos que asumir una fórmula que no aparecía como en nuestro... En esta parte me imagino que la habrá dicho el grupo de Eduardo y Stevenson, que era como el principio del sistema de MMU. Sí, pero está en el material que subió sí, la profe. Sí, está en el material, eso sí. El largo promedio de la cola es... Tenemos esa fórmula de lambda cuadrado dividido en mu sobre mu menos lambda. Y básicamente se desplazan los datos. Tenemos que lambda es 1 sobre 12 y mu es 1 sobre 4, por lo que vimos antes, que era el tiempo entre llegada igual a 12, igual a 4, se dan vuelta. Y nos queda reemplazando los números de la fórmula y resolviendo que es un 0,16 alumnos en promedio que están en la cola. O sea, como el largo de la cola es 0,16. Igual tenemos que ver esto por el tema de que llegan cada 10 minutos o 12 minutos y el tiempo de servicio es 4. Igual es como llegan poco, según yo, sí, y lo atienden rápido. Hay una observación ahí. El ejercicio decía el largo promedio de la cola cuando este existe. Entonces tendrían que haber hecho un cálculo condicional a que el Q era mayor que 0. El largo promedio que tú estás calculando ahí es el largo promedio de la cola en general, incluyendo el caso de que no exista, o sea, de que no haya cola. Sí, si nos parecía raro, entonces. Si nos parecía raro el que no haya planteado como este ejercicio. Esa parte, sí. Sí, perdón. Bueno, queda de tarea para todos, digamos, hacer el caso, o sea, tienen que aislar el caso de que la cola exista, digamos, sí. con esa condición. En la probabilidad condicional. Bueno, y el último problema dice ¿cuál es la probabilidad de que un alumno tenga que esperar más de 10 minutos que el sistema esté disponible? O sea, que llegue a la fila y tenga que quedarse esperando sobre 10 minutos. Para resolver esto, sabemos que la probabilidad de un alumno tenga que esperar menor o igual a t tiempo está dada por esta probabilidad de que q sea menor o igual que t, que es lo que calculó Benjamín al principio, que es 1 menos lambda partido mu por Euler elevado a menos mu menos lambda por t. Aquí reemplazamos y nos da una probabilidad de 0,938. Bueno, esto es reemplazamos por t igual a 10. O sea que la probabilidad de que alguien tenga que esperar un tiempo menor igual que 10. Esa es la probabilidad de 0,93 o de 93%. Entonces la probabilidad de que el alumno tenga que esperar más de 10 minutos
es 1 menos lo que acabamos de calcular, 1 menos 0,938, y eso nos da un 6,2%. Es decir que el alumno tiene que esperar, o sea, la probabilidad de que el alumno tenga que esperar más de 10 minutos es de 6,2%. Y esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Consulta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran aclarar? Si no haya quedado claro. ¿Algún comentario? Bueno, parece que no hay comentarios. Les damos las gracias entonces a Paula y Benjamín por su presentación. Y podemos pasar a la siguiente. Bueno, gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes. Mientras se prepara el otro grupo, ¿pueden hacer las evaluaciones de esta presentación? En el CIBEDU PND, por favor. El siguiente grupo es Jorge con Miguel. De inmediato. Esto por acá. Ya, ahí debería verse. Ahí se ve, pero un poquito pequeño. Ahí está bien. ¿Usted nos avisa? Cuando usted quiera. Ah, ya. Perfecto. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras y profesora. Ahora les vamos a hablar más del sistema de colas MMC, que, como vi en la presentación anterior y dentro de toda esta teoría, está caracterizado por trabajar con colas que siguen una distribución exponencial de llegada y de tiempo de servicio, junto a trabajar con una alta población de procesos o clientes que van a llegar al sistema. Pero está particularmente caracterizado por el valor C, que denota el número de servidores a dar respuesta a los distintos clientes que van llegando. Usualmente se hace el símil con una sala de espera con varias cajas, por ejemplo, o distintos trabajos en un procesador que tenga varios o muchos cores. Entonces, aquí, como bien sigue la denotación de Kendall, tenemos la primera M correspondiente a una distribución de llegadas al sistema que siguen una distribución exponencial. La segunda M, los tiempos de servicios, que también siguen una distribución exponencial. Y por último, C, el número de servidores a dar respuesta. Este modelo supone un tiempo de llegada de parámetro lambda, es decir, la tasa con la que van llegando estos procesos, trabajos o clientes al sistema. La denotación mu para el tiempo de servicio y C, los servidores idénticos trabajando. Como se puede plantear a modo de diagrama de transición, tenemos y procesos, o y estados, mejor dicho, desde 0 hasta C más tanto, en la cual el factor de transición de un estado a otro se mantiene constante en lambda, es decir, solo depende de la tasa de llegada. En este caso sigue una distribución exponencial.
mientras permanezcamos en el estado I menor a C, la tasa de, bueno, el factor de, en este caso de retorno de un estado I a uno I menos uno es proporcional al estado por mu. Es decir, desde estado 0, 1 tenemos solamente mu como tasa de servicio de ese único cliente, mientras que vamos avanzando tenemos I mu tasa de servicio para cada uno de estos, pudiendo avanzar o retroceder en el diagrama. Disculpa, te puedo interrumpir. ¿Y por, a qué se debe eso? A que a medida que van llegando estos clientes, estos procesos, a una cola que aún no supera el punto C, que es el número máximo de servidores, van a ser atendidos de manera inmediata. Y tienen la posibilidad de atenderse con cada uno de los servidores disponibles. Entonces, aquí uno de los factores de quiebre, digamos, es en el punto C, en donde una vez el número de procesos, de clientes, se iguala a la cantidad de servidores disponibles, este se va a mantener constante en C mu, C veces mu, la posibilidad de bajar de estado. Esto hasta que, digamos, sea C, C más 1, C más 2, etc. Aquí sale una breve descripción de cómo el parámetro lambda y mu se maneja en cada estado. Para todo estado es constante lambda, mientras que el mu va, depende de si el estado es entre 0 y C, o mayor o igual a C. C menos 1 aquí sería, concretamente. Cuando N es menor o igual a C, no hay usuarios en la cola, sino que están todos atendidos. En esta condición, la tasa de transición al estado de N menos 1 es N mu. Y mientras sea mayor a C, se va a mantener C mu. De aquí podemos definir entonces que la intensidad del tráfico a la que está sometida este sistema está dado por alfa, que es mu, que es lambda sobre mu. La tasa de ocupación, en cambio, definida por rho, va a estar dada por lambda sobre mu, sobre C veces mu. Aquí tenemos que hacer un poco referencia a la solución de ecuaciones de equilibrio vista con anterioridad junto a ley de Little, en la que la probabilidad de encontrarse en los estados está dada por la productoria de lambda y menos 1 sobre la productoria de mu, por la probabilidad de que esté vacío. Las probabilidades en cada estado quedan definidas de esta manera. Esto ya es por trabajo algebraico sobre esta expresión. Y teniendo en cuenta que la probabilidad de que la cola se encuentre vacía va a estar dado por dos sumatorias correspondientes a la tasa de ocupación y los servidores disponibles. Ya que estamos analizando casos de espera de clientes y de trabajos con C servidores disponibles, una de las preguntas o incluso métricas más importantes a trabajar es la probabilidad de que un trabajo tenga que esperar servicio. Es decir, llegando a la sala de espera, llegando a la lista de procesos, ver si es que este deberá esperar o no, tenerlo como un parámetro. Para esto vamos a hacer... se utiliza una expresión de P tal que N sea mayor o igual a C, es decir, la probabilidad de que el número de trabajos sea mayor que la disponibilidad. También se puede denotar por C de CA, en el cual se está relacionando la intensidad del tráfico con los servidores disponibles. De la misma forma que aquí se planteaba como una sumatoria de las probabilidades, y tiene que dar 1, aquí la sumatoria toma
los elementos de intensidad de tráfico, como lo es A, y la cantidad de servidores, dejando una expresión que se deriva de la anterior. Ahora Miguel va a continuar con la fórmula de espera. Hola, buenos días. Bueno, la fórmula de espera de Erlang es la formulita grande que sale arriba. Y desde esa fórmula se pueden obtener distintas otras fórmulas que son importantes para el sistema de cola. Como la probabilidad de que la cola esté vacía, que se denota como P sub 0. La longitud cola media, que es L de Q. Y el tiempo medio de espera en la cola, que es E de Q. O también se puede buscar como W sub Q en otras fuentes. Así podemos tener el tiempo medio de respuesta R, que va a ser el tiempo medio de espera más el tiempo medio de proceso. Bueno, vamos a seguir con un ejemplo de nuestro problema. Suponga un servicio telefónico de atención al cliente con dos operarios. La llamada tiene una duración que se puede modelar con una variable aleatoria exponencial de media 5 minutos y se estima que hay una consulta cada 10 minutos que se producen según el proceso de Poisson. Calcular la probabilidad de que el usuario tenga que esperar para ser atendido. Bueno, para hacer ese ejercicio se necesita la fórmula de Erlang, que es la que sale ahí. Bueno, en el desarrollo identificamos la variable que nos pide la fórmula, el cual es una MM2 de dos números de servidores. Bueno, calculamos el lambda, que es el tiempo de llegada, que es una consulta cada 10 minutos. Y el tiempo de un servicio, que es un servicio cada 5 minutos. Bueno, calculando eso, recordamos que la fórmula de Erlang nos pide la intensidad de tráfico y la tasa de ocupación. Bueno, calculando eso, tenemos que alfa es igual lambda sobre mu y rho que es igual lambda por dividido en c veces mu. Y ahí nos da los resultados de cada variable y lo realizamos en la fórmula. Realizamos la sumatoria de la fórmula, que era la sumatoria desde n hasta c menos 1 de a sub n dividido en n factorial. Y la fórmula y calculamos la fórmula general y nos da como resultado 0,1, que sabemos que 0,1 es el 10% de las llamadas que tendrán que esperar antes de ser atendida. Si se considera que dicha proporción es muy alta, será preciso aumentar el número de operarios C para suplir la demanda. Bueno, y desde esto sale nuestro ejercicio propuesto. ¿Qué sucede si es que aumentamos el número de operarios a 3? No sé si alguien quiera calcularlo o lo podemos hacer en conjunto. En conjunto mejor. ¿En conjunto? Ya. Bueno, es volver a repetir lo mismo, pero con un número de servidores igual a 3. Aquí solamente cambia el rho, el valor de rho, que es la tasa de ocupación. Y se realiza el mismo procedimiento, dando un resultado de 1,5% que baja la espera de un servicio. Bueno, con esto finaliza nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Gracias, Miguel y Jorge. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Comentarios?
No hay consultas ni comentarios, entonces les damos las gracias a Jorge y Miguel. Les pido que vaya a CIEDU que me dé para hacer las evaluaciones correspondientes. Y por mientras se prepara el tercer grupo, Ángelo, ¿con quién estás, Ángelo? Con Willy. Bien, prepárense nada más entonces para su presentación. Cuando estén listos nomás nos dicen y comienzan. Buenos días, compañeros, profesora. Soy Alexander Oces, Heinz Alexander Oces, y con mi compañero Ángelo Escobar le vamos a mostrar la deducción de las distribuciones de probabilidad para Q y R para MMC. ¿Qué es una distribución de probabilidades? La distribución de probabilidad es de una variable aleatoria, es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribución de probabilidad está definida sobre el conjunto de todos los sucesos. Cada uno de los sucesos es No se escucha bien, Alexander. ¿Perdón? No, ¿te quedaste callado o no se escuchaba? No, me quedé callado. Ah, ok. Es el rango de valores de la variable aleatoria. Uh-huh. Bueno, la distribución gamma, que es usada fuertemente en estos aspectos, que también se usó para la distribución MM1, es un modelo generalizado del modelo exponencial, ya que en ocasiones se utiliza para modelar variables que describen el tiempo hasta que se produce p veces un determinado suceso. Esta distribución aparece o suele aparecer cuando se está realizando un estudio de alguna duración de tiempo, de algún otro aspecto de elemento físico, que en este caso vienen siendo servidores, ¿no es cierto? También en estadística esta distribución gamma se utiliza para la distribución de probabilidad continua con dos parámetros, con k mayor que 0 y lambda mayor que 0, reales, cuya función de densidad para valores x mayor que 0 se comporta de esta manera que se puede ver ahí con la función f. Aquí el Euler que podemos, ¿no es cierto?, ver aquí, es un elemento muy importante de esta función gamma, y cabe recalcar que para valores k en los naturales, pertenece a los naturales, y la función esta de gamma para un parámetro se puede calcular como esta fórmula, que es el factorial de k menos 1. Y también es bueno mencionar que el valor esperado y la esperanza de una variable aleatoria x en esta distribución se comporta como para la esperanza el k dividido sobre lambda, nuestro tiempo, nuestra tasa de llegada, y la varianza es k dividido de lambda cuadrado.
Ya. Ahora procedemos a deducir las distribuciones de probabilidad. Primero con la variable aleatoria Q, el tiempo de espera en el sistema. Esta probabilidad se tiene que dividir en dos expresiones, en la suma de dos expresiones. La probabilidad de que Q sea 0 y la probabilidad de que Q esté entre 0 y T. Si C de C, A es la probabilidad de que un trabajo deba esperar servicio, entonces 1 menos C de C, A es la probabilidad de que no haya un trabajo esperando servicio, o sea, esta parte. Entonces, ponemos 1 menos C, A en la probabilidad de que Q sea igual a 0 y le ponemos la sumatoria. Desarrollamos la probabilidad de que Q esté entre 0 y T, condicionando la probabilidad. ¿Por qué la sumatoria va desde C, no desde 0 como en el caso de N1? Porque aquí tenemos C servidores en vez de 1. Ya. ¿Y qué pasa cuando n es menor que c? ¿Perdón? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué la suma es desde? Entonces está sumando los casos desde n mayor o igual que c. ¿Qué pasa cuando n es menor que c, el número de trabajos en el sistema? No hay tiempo de espera. Ok. El Ángelo les explicó que vamos a usar la distribución gamma porque Q es la suma de la espera de todos los servicios que están siendo... No, de todos los... Q es la espera de todos los trabajos que están esperando servicio. Y es una suma de variables independientes. Exponenciales independientes. Entonces tenemos que usar la distribución gamma. Aquí ya la desarrollamos. P de n igual n queda como p de n. Sabemos que p de n se escribe de esta forma, se transforma en esta expresión, donde rho es lambda dividido de c por mu. Y A es igual a lambda dividido de U, ¿cierto? ¿Perdón? Entonces, si desarrollamos esta ecuación, podemos arreglarla un poco, refiriéndose a P de N. Y desarrollándola, llegamos a esta expresión, que es la ecuación 2. Entonces, sustituyendo P de n de la expresión 2 en la P de n de la expresión 1, tenemos este tremendo monstruo. Y desarrollándolo, sacando las constantes que no tengan x ni n hacia afuera, porque x y n pertenecen a las integrales y la sumatoria. Todo lo demás se puede considerar constante, así que se saca. Lo desarrollamos, sacamos lo que sea necesario, queda de esta forma. ¿Y qué hacemos con la sumatoria? No tengo muy claro esto, creo que lo sé porque sí. Pero si leímos por ahí que se puede hacer esto, como una propiedad de la sumatoria al infinito, si no me equivoco. Entonces, esta sumatoria se convierte en E elevado a A por U por X, y la sumatoria se va y queda solo integral. Bueno, la integral es súper fácil, solo se pasa dividiéndola abajo
y se evalúa entre 0 y t. Y queda así. Se me olvidaba que tenía el lápiz. Bueno, ya está. Y desarrollando, que llegamos a que P, la probabilidad de que Q sea menor o igual a T, es igual a 1 menos C de C, A por E elevado a menos C menos A por mu por T. Vale. Y bueno, para R, nuestro tiempo de respuesta en el sistema, para analizar su distribución de probabilidad de, en equilibrio, tenemos una situación un tanto similar. Para reducir la distribución de R, escribimos la probabilidad acumulada y la condicionamos al estado del sistema. Es decir, nuestra probabilidad de que R sea menor o igual que T es igual a una sumatoria desde 0 hasta el infinito condicionada. Es decir, esto quiere decir que nuestro R sea menor o igual a T, dado que haya n trabajo en el sistema, por la probabilidad de que nuestro n sea igual a n, no n trabajos. La sumatoria hay que dividirla en dos términos. Esto cabe mencionar que, porque sabemos que en la presentación anterior se destacó que este sistema se comporta de una manera diferente desde 0 hasta c-1, y luego para c tiene una cierta condición que se repite. No sé si puede bajar un poco más, Heinz. Entonces, nuestra probabilidad desde que R sea menor o igual a T es una sumatoria desde 0 hasta C-1 de esta condición. Y también para la segunda, nuestro segundo estado del sistema, de luego de pasar de C, se comporta, tenemos que analizar esta probabilidad también. Y entonces vamos con el primer término, donde N menor igual, es menor que C. El trabajo que llega encuentra un servidor desocupado, por lo que el tiempo de respuesta cumple esta condición. Es decir, nuestro tiempo de respuesta es igual a nuestro tiempo de servicio más este tiempo de espera en la cola, donde sabemos que ese se comporta de una forma exponencial con un parámetro mu. También sabemos que nuestra probabilidad de que haya n trabajos en el sistema es igual a p sub 0 por a elevado a n dividido en n factorial. Y también, como mencionó Alex, había un parámetro A que es igual a lambda dividido mu. Entonces, si pasamos a reemplazar en esta fórmula que mencioné, tenemos lo siguiente, que es la sumatoria de 0 hasta C-1 por la integral de mu por E elevado a menos mu de X por nuestro B de N, que reemplazando lo anterior, se tiene lo que está aquí. Baja un poquito, Heinz. Entonces, siguiendo un desarrollo similar al que mencionó mi compañero Alex, hacemos un intercambio entre la sumatoria de la integral, los parámetros que corresponden a cada uno, y las constantes la apartamos de estas dos operaciones. Luego pasamos a analizar nuestro segundo término, cuando n es mayor o igual que c. Apelamos a la misma formulación que para la distribución del tiempo de espera. Si x es el tiempo que tiene que esperar el trabajo que está al tope de la cola, se cumple que se comporta de esta manera. La constante c mu se repite luego desde que la cantidad de trabajo, la cantidad de servidores se mantiene ocupado. Y entonces, para calcular el tiempo de respuesta, en este caso tenemos esta fórmula, que la mencioné, nuestro tiempo de respuesta, que es igual a nuestro tiempo de servicio más el tiempo de espera en la cola, en donde tenemos que Q se comporta de esta manera. Y esto, como se menciona acá, se comporta de una distribución gamma, con primer parámetro C mu, y el segundo N menos C más 1, que vendría siendo este último elemento. Y también tenemos a S, que como mencionamos anteriormente, tiene una distribución exponencial. Luego pasamos a aplicar convolución, dado que nuestra función R, nuestro parámetro R, como los parámetros Q y S, tienen dos fórmulas, tienen dos comportamientos diferentes,
debemos aplicar convolución para saber su comportamiento en esta distribución. Baja un poquito, Alex, por favor. Y aquí tenemos entonces la probabilidad de C hasta el infinito. Tenemos esta fórmula que ya mencionamos. Y entonces aparecen estas dos integrales pertenecientes a la convolución, dada la función Q y la función S, sus dos comportamientos. Luego entonces reemplazamos estas dos funciones, las cuales nuestro Q se comporta así, con esta función, la distribución gamma de dos parámetros, y nuestra función S se comporta con una función exponencial de segundo parámetro 1, K igual 1. Entonces, para N mayor o igual que C, como mencionaba en la presentación anterior, tenemos esta fórmula para esta probabilidad. Baja un poquito, Alex, por favor. Y entonces, teniendo reemplazado todos estos términos, intercambiamos sumatorias e integrales, como mencionó en el desarrollo anterior mi compañero Alex, sacamos las constantes, agrupamos las variables que corresponden a, ¿no es cierto?, a x y a s, y las variables que corresponden a la sumatoria con respecto a n, se agrupan en un sector. Luego se resuelve todo esto, o sea, se resuelve primero la sumatoria, y luego tenemos una integral doble. Gracias. Ahí tenemos integral doble, que resulta no ser tan complicada ya, dado que tenemos solamente exponenciales. Luego integrando primero en S, con respecto a S, desde 0 hasta T menos S. Y luego desde 0 a T se tiene esto de aquí. Pero eso no es todo. Después tenemos que sumar el primer término desde 0 a C con el término que acabamos de encontrar. Bajo un poquito. Y ahí tenemos entonces la fórmula general para esta probabilidad del tiempo de respuesta, que es esa cosa grande que está aquí. Ya. Vamos con un pequeño ejercicio. Considere una central telefónica que puede modelarse como un sistema de colas MMC. Muestre que las líneas necesarias C para que el número de llamadas que deben esperar más de un minuto no supere el 10%. Debe cumplir esta expresión que lleva aquí, esta ecuación. Ya. Sabemos que la probabilidad de que Q sea menor a un tiempo T está dada por esta expresión, que la calculamos ya en el cálculo de la probabilidad de Q. Sabemos el tiempo que no se debe superar es T igual un minuto. Sabemos la probabilidad de que se cumpla este suceso, 10%. O sea, que la probabilidad de que Q sea mayor a 1 tiene que ser 0.1. Entonces, entonces, no es llegar y reemplazar la probabilidad de que Q sea mayor a un minuto es igual a 1 menos la probabilidad de que Q sea menor o igual a un minuto. No podemos calcular esto así de frente. Se me olvida que está el lapicito. Dibujar, le dicen. No quiere dibujar. Ahora sí. Esto sabemos que es 0.1 por lo de aquí arriba. Y esto lo calculamos más arriba en la primera deducción. Sería haciendo esto. Vendría siendo esto. Entonces, al tiro, como esto es menos, este 1 se transforma en menos,
y borramos estos 1 y solo queda el C de C, en positivo. Esto lo expresamos de otra forma, 1 dividido 10, el 10 lo pasamos para el otro lado, la integración, ahí está. El 10 lo pasamos para el otro lado, aplicamos logaritmo natural, aplicamos logaritmo natural, por propiedad del logaritmo natural, esto sale sumando. El logaritmo natural de 1 es 0, y recordando que A es lambda dividido de U, A está aquí, y acá, bajar, reemplazamos aquí el A, que vimos hace un momento, listo. Luego pasamos sumando el C de U, C mu, para el otro lado. Quedamos así, ya. Mu después pasa dividiendo. Y así queda la expresión a la que debíamos llegar. Y como la pregunta era cuántos servidores necesitábamos para que la probabilidad sea de un 10%, condicionamos que C tenga que ser mayor a esta expresión. ¿Puedes hablar un poquito sobre la pregunta, Alexander? Ahí está la pregunta. Dice, para que el número de llamadas que debe esperar más de un minuto no supere el 10%. ¿Ya? Entonces, es importante que tú, o sea, si bien el desarrollo está bien, llegaste a lo que se buscaba, tendrías que haber puesto desde siempre la condición como una desigualdad. Que no supere el 10% quiere decir que sea menor que 0.01, ¿cierto? Sí. Si tú es importante conservarla, o sea, generar el desarrollo con desigualdad para que cuando hagas una operación, si hay una inversión de signo que es establecido, cuando haces las operaciones con igualdad, eso no se refleja. ¿Ya? Por ejemplo, aplicaste logaritmo, perfecto, logaritmo es creciente, pero si hubieras aplicado otra función, una función decreciente, ya no habrías tenido una desigualdad en el otro sentido. ¿Ya? Entonces, es importante que en el desarrollo lo hubieses hecho con la desigualdad que correspondía. En este caso no hubo problema porque aplicaste siempre operaciones crecientes, pero podría haber sido que no. Entonces, eso es como en general, cuando se hace este tipo de procedimiento, es importante mantener el sentido de la desigualdad todo el rato. Esta ha sido nuestra presentación, compañeros. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra duda o comentario? Bueno, a mí me gustaría remarcar que la importancia de tener expresiones analíticas para las distribuciones de probabilidades que nos permite generar condiciones de calidad de servicio como esta que está aquí, ya mucho más específica que valores medios. Y esa es la importancia de tener expresiones para las distribuciones de los, en este caso, el tiempo de espera, que fue lo que se usó tanto en el ejercicio que hicieron Ángelo y Alexander como el que se hicieron en el primer grupo. Bien, ¿habrá algún otro comentario o alguna duda? Es importante que hagan sus comentarios porque, o hagan las preguntas, porque si no, la gente que está presentando no necesariamente sabe si se está entendiendo lo que están diciendo o no. ¿Ya? No,
no puedo creer que no haya nadie que todo lo hayan entendido tan directamente. Sus compañeros pasaron por algunas expresiones diciendo esto se resuelve y punto, pero no necesariamente dieron todos los pasos. Para que esto tenga sentido, es importante que los que están escuchando también den sus opiniones. Si no, más bien les podría pedir a cada compañero que haga una grabación con la presentación y la subimos, digamos. Hay que ocupar el espacio que tenemos sincrónico para o sea, utilizarlo bien, digamos. ¿Qué opinan? ¿No hay opiniones? A lo mejor hay algo en las presentaciones que ustedes quisieran que fuera distinto. Tal vez uno que otro gráfico o imagen que pueda como representar un poco mejor lo que se habla, puede ser una buena idea. Sí, yo siento que falta un poco de practicidad, por lo menos en la presentación que nosotros tenemos preparado para el miércoles, intentamos irnos mucho más al lado práctico, más que al lado de llenar de fórmula. Sí, pero sí, yo pienso lo mismo. El tema de que todas las presentaciones sean en base a cosas teóricas, igual la de nosotros, en lo personal yo no aprendo de esa manera, entonces no hago. Yo creo que lo importante es hacer una combinación, ambas cosas son importantes, porque si tú si no manejamos los aspectos teóricos, después no podemos aprender nuevas estrategias, digamos. Entonces, hay que ir haciendo la combinación, estoy de acuerdo. Pero no sé si, o sea, quizás mi apelación no es solamente a, por ejemplo, hay unos ejercicios al final que finalmente terminan resolviendo los propios presentadores. Me parece que eso no tiene mucho sentido. O sea, hay que intentar que sea el público el que haga alguna, que interactúe con ustedes, digamos, a los compañeros, ¿ya? Quizás como lo que decía Pablo, si muestran algo más práctico, los demás compañeros puedan hacer algo, aunque sea breve, puede ser más sentido. Pero también se requiere que los estudiantes que estén escuchando estén tomando, haciendo las consultas cuando algo no se entiende. ¿Cómo podemos mejorar? Profe, también en la parte de cuando colocan los ejercicios propuestos, uh-huh. También sería bueno que coloquen una pequeña leyenda de las variables y una pequeña fórmula también para ayudar, porque de repente colocan solamente el ejercicio y uno no recuerda cómo se calculaba, cuál era la fórmula o qué representaba cada elemento que aparecía en la fórmula. Entonces igual como que uno no se acuerda y no puede desarrollarlo. Tampoco podría desarrollarlo, o sea, dejar a la vista los elementos para hacer el desarrollo. Sí, una buena observación. Bueno. Entonces, no sé si hay algún otro comentario que pudiera aportar en este sentido. Bien. Les pido entonces que hagan las coevaluaciones con sus compañeros y en el CIDEDU que me dé. Y entonces la petición es para las presentaciones del miércoles que intenten dejar espacio para la interacción, ¿ya?
y a su vez a los estudiantes que van a estar escuchando que se pongan en ese ánimo, digamos, de intervenir un poco más, porque si no, no estamos utilizando bien en el espacio si es que solamente venimos a escuchar. ¿Bien? Vamos cerrando entonces. ¿Se acuerdan todos los que tienen sus presentaciones el miércoles? No se olviden de enviarme sus presentaciones para que yo les haga la documentación previamente. Si tienen alguna duda, nos podemos encontrar en algún momento. Ustedes me preguntan, nos coordinamos por Slack, ¿ya? O correo electrónico, como prefieran. Si alguno de los grupos que presenta este miércoles quiere que revisemos algo ahora en el tiempo que queda, también puede ser. ¿Ya? Voy a terminar la grabación.